Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrew Ejida y bienvenido a mi canal. En este video vamos a ver cómo hacer un fade sin peines trampa o peines intermedios, muy pero muy fácil. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir a qué altura queremos hacer el degradé. Una vez la seleccionemos, vamos a generar nuestra guía principal. Esta la vamos a hacer con la 0, o sea la máquina sin ningún peine guía, y con la palanca o llavecita cerrada. Es importante que limpien un dedo aproximadamente, luego van a ver por qué. Bueno, en este corte quiero borrar la línea de la navaja o afeitadora a lo último, ya que muchos me comentaron que se mareaban al hacerlo al final, por eso les traigo esta sencilla pero efectiva técnica. Bueno, ¿pero en qué consiste? Sencillo, vamos a marcar una línea de pelo, que nos va a servir como guía, les explico. Por debajo de ella vamos a afeitar, ya sea con navaja o afeitadora. Y sobre ella y un poquito más arriba, lo que vamos a hacer es borrar la línea de la navaja o afeitadora respectivamente. Ya sea que borren ustedes con patillera, con máquina de corte o con navaja, les va a servir igual. Esto nos sirve mucho porque nosotros al ver esa línea de pelo vamos a ver que un dedo por encima arranca nuestro degradé. Y esto nos va a permitir no pasarnos. Bueno, seguidamente lo que vamos a hacer es pasar la 0 palanca abierta. Yo hago esta guía de un dedo aproximadamente en los laterales y un poco más en la parte de atrás. Esto para que luego no me quede como más oscuro en la parte posterior y quede como más comprimido y no quede todo el degradé uniforme. Este paso lo vamos a hacer de manera normal, trabajando con la esquina de la cuchilla y con blendeo o cuchareo, sin exagerar de más este movimiento. Bueno, quiero aprovechar para aclarar que este paso lo grabé nuevamente del otro costado, ya que en la primera grabación había salido oscuro, y yo quería que quede bien pero bien claro este paso, por eso decidí grabarlo nuevamente. Bueno, una vez aclarado eso, arrancamos a borrar esta línea. Esto lo vamos a hacer en tres simples pasos. En un primer momento lo que vamos a hacer es pasar la 0 palanca casi cerrada, y solo lo vamos a hacer sobre la línea, sin subir demasiado. Luego vamos a abrir la palanca hasta la mitad y vamos a subir un poco más, teniendo cuidado de no pasarnos para que no se nos complique luego. Y por último abrimos por completo y terminamos de unir los tonos. Si a usted no se le terminó de unir todos los tonos, lo que pueden hacer es unir con la palanquita casi abierta, es decir, un poquito menos. Eso le va a permitir unir todos los tonos de una manera más uniforme. Bueno, en la parte del lateral hacemos exactamente el mismo recorrido. Primero arrancamos con la palanca casi cerrada y trabajamos sobre nuestra línea. Y no subimos mucho, si no, nos mantenemos ahí. Luego cerramos la palanca hasta la mitad y subimos un poco más, pero todavía sin llegar hasta arriba donde llegamos con la 0.5. Como ven y se observa, siempre trabajo con la esquina de la máquina para no generar una guía donde no quiero y que los tonos me queden bastante pero bastante más pulidos. Una vez que terminé con la 0 palanca a la mitad, abro por completo y sigo trabajando y uniendo los tonos. Se trata de entrenar el ojo y saber dónde tenemos que pasar cada nivel. Bueno, ahora pasamos el peine 1 con la palanca o llavecita cerrada o casi cerrada, es casi lo mismo. Les recomiendo hacer esta guía aproximadamente de un dedo, ¿por qué? Bueno, para que luego en el paso que sigue no se les complique al borrar la línea de la 0.5. Otra recomendación es cucharear y trabajar con la esquina de la máquina con este peine, ya que después nos va a tocar conectarlo con el peine número 2 y haciendo esto nos vamos a ahorrar un paso luego. Bueno, ahora uno de los pasos más importantes y que la mayoría se confunde. Para borrar el escalón que nos queda entre la 1 y la 0 con palanca abierta, vamos a aprovechar la forma de la cuchilla. Este método vale para cuchillas planas como curvas, así que no van a tener ningún tipo de problema.
Como se aprecia, la cuchilla tiene una pancita, una parte más redondeada, debajo de los dientes. Bueno, para borrar el escalón vamos a apoyar esa parte, simulando que tenemos el peine intermedio de Wall. ¿Me explico? No vamos a apoyar en ningún momento los dientes de la cuchilla, sino que vamos a hacer un movimiento similar al de cuchareo, pero más recto, y sacando la máquina para afuera. Es importante aclarar que este movimiento no arranca sobre el escalón, sino que lo debemos comenzar más abajo, para que tengamos lugar de borrar la línea por completo. Yo en el video arranco casi sobre donde había marcado mi línea de acero, así que les recomiendo que arranquen por ahí, y de ese punto empiezan a hacer el movimiento recto y sacando la máquina para afuera, pero teniendo en claro que siempre, pero siempre deben apoyar solo la pancita de la máquina, ya que eso les va a permitir llegar a un nivel más alto. Supongan, nosotros cuando apoyamos los dientes de la máquina, con la 0 palanca abierta llegamos al 0.5. Ahora, apoyando solo la pancita, vamos a llegar por ahí a un 0.8 o un 0.9. Y además, si a eso le sumamos un poco de cuchareo, vamos a llegar tranquilamente al 1 y vamos a conectar el fade sin ningún tipo de problemas. Por eso les digo, que siempre pero siempre apoyen en la pancita si es que no tienen los peines intermedios, ya que es una forma muy pero muy fácil de suplantarlos, ya que nosotros, si lo queremos ver así, estamos simulando que tenemos este peine. Como ven en el video, yo nunca pero nunca apoyo los dientes, a no ser que tenga que borrar una línea en específica, y si tengo que apoyar los dientes, apoyo pero solo la esquina de la máquina. Como ven, voy trabajando con paciencia, no me apuro en ningún momento, trato de borrar todas las líneas, pero sin apurarse. Como ven, la línea se va debilitando muy pero muy fácil, y es cuestión de agarrarle la mano. Lo que pueden hacer, si no les sale al principio, es practicar un poco con la mano, apoyando la pancita de la cuchilla en la palma y haciendo el movimiento de cuchareo o recto. Pero como ven, la sombra se elimina casi por completo con este método. Les recomiendo que lo pongan en práctica si es que no tienen los peines intermedios, ya que es una manera muy pero muy fácil. Como les dije, tienen que apoyar la pancita de la máquina y arrancar por debajo del escalón a borrar. Por ejemplo, yo para borrar ese escalón arranqué a hacer el movimiento casi desde la línea del acero, así que dejé un dedo casi de diferencia para hacer el movimiento y que tenga lugar suficiente para borrarlo. Bueno, como apreciaron, si ven, hay que dedicarle tiempo, y es una técnica que hay que practicar, no es para nada difícil. Una vez que le agarras la mano, es solo estar atentos a trabajar con la pancita de la cuchilla y no con los dientes. Es algo que le quiero recalcar muchas veces, ya que esa es la clave para poder borrar todo. Porque si no se van a pasar, van a clavar la máquina y después no lo van a poder borrar, porque esto está pensado para los que no tienen los peines intermedios. Entonces, un error puede hacer que no nos podamos resarcir. Bueno, ahora vamos a pasar con el peine número 2. Lo que yo hago es dividir un poco la parte superior con la parte lateral y posterior, dividir la coronilla, y lo que hago es peinar un poco el pelo para poder pasar tranquilamente la máquina. Como ven, siempre pero siempre me acompaño de un peine para acomodar todo el cabello a medida que voy cortando. Como se aprecia, mi fade tiene una curvatura cerca del cerquillo. ¿Por qué es eso? Bueno, porque yo nuevamente quiero mantener el cerquillo oscuro. Es mi forma de trabajar la mayoría de los fades, y así creo que es mejor. Así que suelo hacer eso. Bueno, como se aprecia, cuando voy llegando a la parte más del puente, siempre cuchareo con el peine número 2. Esto lo que me permite es generar un encuadre o un empalme más recto. Porque si yo no lo haría, generaría un empalme más redondeado, que no es lo que busco yo en este momento. Bueno, como vemos, ya el fade va quedando, pero todavía nos queda la línea entre la 1 y la 2. Para esto vamos a utilizar el peine número 1 y solamente vamos a apoyar la pancita, lo mismo que hicimos con la 0.5. Vamos a arrancar con la palanca abierta a trabajar sobre ese escalón. Tal vez con este peine es incluso un poco más fácil, ya que al ser un plástico resbala un poco más fácil en el cuero cabelludo del cliente. Pero como se ve, hago exactamente el mismo movimiento que hice para borrar la línea anterior. Trabajo solo con la pancita y haciendo un movimiento como de cuchareo pero más recto y sacando siempre la máquina para afuera. Perdón que sea hincha con eso, pero es que es la clave para borrar estas líneas sin tener los peines intermedios, y este video está pensado específicamente para eso. Como le dije anteriormente, lo que estamos simulando con este peine es el 1.5 de Wall, entonces estamos como creándolo imaginariamente, ya que al apoyar la pancita a la máquina estaríamos llegando a un 1.7, ponele ahora, 1.8. Entonces ya podemos conectar tranquilamente la 2 con el peine número 1. Como les digo siempre, es cuestión de adaptarse a lo que uno tiene y de saber aprovechar sus capacidades. Este video lo quise hacer ya que muchos en los comentarios me decían que no tenían los peines intermedios y no podían hacer un degradé, y ahora les estoy demostrando que sí se puede, solo que hay que rebuscárselo un poco y adaptarse a lo que uno tiene, como dije anteriormente.
Bueno, ahora cierro la palanca a la mitad y sigo trabajando con la pancita en la máquina. No porque cerré la palanca un poco voy a trabajar con los dientes, sino que siempre me mantengo trabajando con esa parte de la cuchilla, o en este caso del peine. Yo muchas veces en la barbería lo que hago es trabajo así, sin los peines intermedios, ya que me genera una mayor rapidez a la hora de hacer el degradé, y por ahí si tengo que cortar un poco más con tijera arriba, gano tiempo con el fade, lo hago un poco más rápido y le dedico más tiempo a la parte superior. Bueno, ahora paso el peine número 1 y trabajo solo pero solo sobre la línea, ya que veía que me había quedado una oscuridad que yo no quería que esté. Esto también se trata mucho de entrenar el ojo y saber dónde están las oscuridades que queremos que queden y cuáles no. Ya que, como les digo siempre, un fade es un efecto visual, entonces tenemos que entrenar los ojos para que quede como nosotros querramos. Si nosotros vemos que apoyando la pancita no podemos llegar a borrar una línea, podemos llegar a apoyar los dientes, pero solo trabajando con la esquina de la máquina. Y muy específico, en una zona muy determinada. No seguir trabajando con los dientes porque después vamos a generar una línea que no vamos a poder borrar con nada. Como ven, yo dejo la parte más cercana al cerquillo para trabajar a lo último. Es porque me gusta trabajarlo así. Primero hago toda la parte más lateral y posterior y luego voy para la parte que está más cerca del cerquillo. Ya me acostumbré a trabajarlo de esa manera y creo que es la más cómoda para mí. Bueno, en la parte posterior repito exactamente el mismo proceso. Y como ven, la línea se debilita muy pero muy fácil. Bueno, como se aprecia, la línea ya está quedando casi pero casi completamente borrada. Repito, es muy importante que apoyemos solo y exclusivamente la pancita de la cuchilla o del peine para que podamos borrar las líneas. Ahí, como ya les había dicho, quiero dejar el cerquillo bastante oscuro, entonces lo trabajo un poquito y lo dejo ahí. Lo voy a seguir trabajando cuando haga la conexión y cuando marque la curva del cerquillo respectivamente. Ahora ya seguidamente lo que hago es trabajar la curva del cerquillo. Lo estoy haciendo con mi máquina de corte para que vean que se puede hacer completamente un corte con esta. Y ya estoy haciendo la curva con la esquina de la máquina como si fuera un lápiz. Bueno, lo que yo les recomiendo para que hagan bien la curva del cerquillo es que marquen un poco con la máquina y luego pasen navaja para delinear todo de una manera más perfecta y que quede más armónico. Y que no dejen de trabajar nunca con la esquina de la máquina. Bueno, una vez ya marcamos la curva del cerquillo, lo que vamos a hacer es terminar de pulir la conexión de la 1 y la 2. Como ven, sigo trabajando con la pancita de la máquina, pero terminando de pulir muy pocas cosas, que veo que me quedaron algunas sombras, pero casi nada. Ahora voy a pasar a conectar la parte superior con la parte lateral. Esto lo voy a hacer mediante el proceso de máquina sobre peine. Bien podría hacerlo con tijera, pero en esta ocasión decidí hacerlo así, ya que en el último video lo hice de la otra manera. Como ven, yo le estoy dando el ángulo del peine en el que quiero que termine mi puente. Tenemos que apoyar la parte de abajo del peine sobre la piel y sacar un poco la parte de arriba. Mientras más ángulo le demos, más salido va a quedar el puente para afuera. Bueno, este proceso es recomendable tener un peine que tenga el mismo ancho que la cuchilla de la máquina. ¿Por qué? Bueno, para no pasarnos y crear un hueco más abajo que no podamos borrar. Tenemos que tratar de que toda la conexión sea uniforme, sin generar huecos ni nada por el estilo. Como ven, hay zonas que trabajo de costado y hay zonas que trabajo de abajo para arriba. Eso lo hago para conectar y pulir un poquito más la conexión. Bueno, como se aprecia, en la parte de atrás hago exactamente el mismo proceso que hice en los laterales. Primero arranco cortando con el peine con la máquina de costado y luego un poco de abajo hacia arriba. Con esto ya se va apreciando que voy generando un empalme bastante pero bastante recto, que es lo que dije anteriormente que estaba buscando. Luego, para dejar aún más pulida mi conexión, lo que voy a hacer es pasar peine y tijera de pulido o entresacado en su defecto si no tienen. Es más recomendable la de pulido ya que corta menos que la de entresacado y no va a generar huecos si pasamos muchas veces. Como ven, estoy pasando justo en esa zona que veo que me quedó una oscuridad que no pude borrar. Este también es un secreto cuando no tenemos los peines intermedios, ya que podemos agarrar un peine un poco más chico que este, más finito, y usarlo también como un alza, puliendo detalles que no pudimos llegar a pulir con la 1, por ejemplo. Bueno, como ven, con la tijera no es que yo paso por pasar, y no es que yo corto por cortar. Es que donde yo veo que queda una oscuridad que no borré, trabajo específicamente y solo en esa zona. Lo recalco porque
es importante que no cortemos solo por cortar y por pulir la conexión, que si no lo que vamos a generar es que la conexión quede pésima. Bueno, ahora sí, llegó la hora de afeitar. Yo estoy aplicando un poco de gel neutro, pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes deseen. Ya sea acondicionador, agua, gel también. Lo que ustedes sientan que le permite trabajar más cómodo. Bueno, una vez que apliquemos el gel en toda la zona y lo desparramemos bien, vamos a empezar a afeitar. Vamos a afeitar de una forma normal. En este paso no hace falta que lo hagamos a pulso como había explicado en mi video yo. Lo vamos a hacer de una manera normal y tratando de que quede lo más al ras posible. Tranquilamente ustedes pueden utilizar una afeitadora eléctrica, pero como la mayoría de los que me siguen utilizan navaja, traté de usar esta para acomodarme a lo que ellos tienen. Por ese mismo motivo tampoco estoy utilizando una patillera, ya que quiero acomodarme a lo que tienen la mayoría para que todos lo puedan hacer y aprender de esto. Como ven, con mi mano izquierda que está libre, estoy estirando constantemente la piel. Esto me sirve para tensarla y para no generar microcortes o lastimaduras en la piel del cliente. Esto lo vamos a hacer en los laterales y en la parte posterior, para sacar todo el exceso de pelo que vemos ahí. Y en este momento ya se va notando la utilidad de la línea de pelo. Ahí ya vemos que en esa zona tenemos que borrar la línea de la navaja. Para eso les dije yo que servía, para guiarnos y no olvidarnos de dónde estaba el inicio del degradé, ya que como bien sabemos, un dedo por encima de esa línea de pelo arrancó nuestro degradé o fade. Bueno, ahora yo estoy terminando de afeitar y sacando las últimas pelusas que quedan. Es importante sacar todas las pelusas para que el corte luzca más, ya que si no las sacamos va a quedar medio feo. Bueno, ahora lo que yo hago es borrar esta línea a pulso, como lo expliqué en el video que tengo disponible en mi canal. Quería mostrarlo con esta navaja ya que no es la que he utilizado en el video y para que vean que se puede hacer con distintos tipos. Ahora estoy pasando la máquina para debilitar un poco la línea, pero luego voy a pasar igualmente la navaja, ya que siento que con la navaja queda de una mejor manera y se ve mejor a la vista. Ojo si van a usar la máquina, ya que tienen que recordar que un dedo por encima está el inicio de nuestro degradé, así que no tienen que subir mucho, si no van a marcar una línea que no queremos. Como ven, ahí sigo trabajando con la navaja a pulso, borrando esa pequeña línea que me quedó en esa parte. Te repito, si no viste el video de cómo borrar la línea de la navaja sin patillera, te invito a verlo que te va a servir mucho. Bueno, este proceso lo repetimos en los laterales y en la parte posterior también. Como ven, en este proceso también estiro la piel, ya que también tenemos riesgo de, si no lo hacemos, de cortar al cliente. Algo que suelo hacer bastante es trabajar con la punta de la navaja. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, para trabajar en una zona más localizada y más pequeña. Como se aprecia, ya va quedando casi totalmente borrada la línea de la navaja. Esto lo pueden hacer exactamente lo mismo si utilizan afeitadora, no tienen ningún tipo de cambio. Bueno, ahora aprovecho ya para marcar el cerquillo, exactamente la curva y para que ya quede exactamente como yo quiero. Algo que tienen que tener en cuenta si van a marcar el cerquillo a contrapelo es que tienen que estirar muy pero muy bien la piel y lubricar con un buen gel o con un poco de acondicionador. Como ven, ahí yo ya fui definiendo la curva que quiero en el cerquillo y siempre pero siempre estoy trabajando con la esquina de la navaja porque ya saben que para hacer curvas sí o sí tenemos que trabajar con la esquina de la máquina. Bueno, para la marcación de frente es muy fácil lo que hago. Arranco por el centro de la frente y extiendo mi altura o línea guía para los laterales. De esa forma le doy la altura uniforme a todo. Y luego paso navaja para delinear todo el contorno. Pero si quieres ver un video paso a paso de cómo marcar el cerquillo, te invito a pasar por mi canal que tengo uno que subí hace muy poco. Bueno, y como ven, este sería el resultado final. A mi gusto quedó bastante pero bastante logrado. Y como les mostré, no hace falta tener los penis intermedios. Con lo que tenemos nos podemos arreglar perfectamente. Así que nada, si te gustó, dale like, comentá y suscríbete. Y no olvides seguirme en Instagram para no perderte nada de lo que subo. Nos vemos y hasta la próxima.